Muy bueno, realizar los puntos inciso A. Solución inicial. Por el método del costo mínimo. Inciso B. Optimizar. Por el método de las piedras del arroyo. Piedras del arroyo. Ya podemos comenzar. Por el método del costo mínimo, ¿no? Entonces buscamos la casilla con el menor costo de todas. Miren, 6 actualmente es menor que todas, sigue siendo 6. A esa casilla la sumamos la mayor cantidad posible. El cliente D necesita 100 unidades. En el depósito A hay 110. Entonces, recibe todo. 100. El cliente D completó su pedido, ya no necesita nada. Esta columna se anula. Y acá aún quedan ¿cuánto? 10. Menor costo. Ya, esta columna no me cuenta. De lo que queda. 10, 14, 8, 20, 7. No hay menor que 7. 7. El cliente F necesita 60. En B hay 100. Se le entrega todo 60. El cliente F completó su pedido. No necesita más nada. En el depósito B habían 100, ¿sabes? 60 quedan. Se fue la columna F. Quedan 6 casillas. Menor costo. 10, 8, 8 es menor que 10, sigue siendo 8. 8. El cliente G necesita 50. 10 le damos de acá, 10 bien, entonces esto ahí ya no tiene nada, aún le faltan 40. Esta quedó anulada. Queda 1, 2, 3, 4 casillas. ¿Cuál es el menor costo?
9, ¿no? De esos 4, 9. A ver, en B hay 40 y el cliente E necesita 80. Se le da todo lo que hay en B. No queda nada, pero aún le falta 40 al cliente E. Acá ya no se puede. Solamente hay 2. Menor costo, 12. Entonces 40, 0, y acá aún quedan 40. 40, 0 y 0. Hemos terminado y hay que averiguar el costo. Ustedes, ¿no? ¿Cuánto dio? ¿Quién sacó? 2660. ¿Cuánto? 2660. ¿Está bien? Ahora hay que optimizar. Lo primero que hay que hacer por mes es hacer este recuento. Hay que sumar, hay que ver si la suma de n más n de 2, ¿no? ¿Cuánto da? ¿Sí? A ver. M son 3, número de filas. N, número de columnas, son 4, menos 1, 7, 1, 6. Tiene que haber 6 asignaciones. Bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si hay ese número, se puede proseguir. Si no hay, hay un problema, ¿ya? Es una solución, es un problema degenerado. Hay que superar eso. Vamos a hacer un caso. Muy bien, se cumple entonces. Ahora, el método de optimización de la piedra del arroyo nos indica que hay que encontrar unos números denominados U sub pi y B sub 2. Y vamos a reemplazar los valores en esta ecuación. La suma de U más B tiene que darme C, el costo. Y de esta ecuación lineal solamente conozco el costo. Conozco el costo de todas las casillas. Pero comenzamos con las casillas llenas. Casillas llenas. Haciendo esta operación. Conocemos 6J, lo que no conocemos son esos dos valores. ¿Sí? Hay que contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores. Para viabilizar, le asignamos arbitrariamente el valor 0 a cualquier fila o a cualquier columna. Acá, a una de estas casillas. ¿Ya? Le asignamos el valor 0. Repito, arbitrariamente. ¿Ya? Entonces, ¿qué tal si yo la asigno acá?
el valor cero. Acá está, cero. Ahora, con las casillas llenas, tengo, esta es la primera casilla llena. ¿Sí? 4 de 6J es 9. 9. Igual. ¿Cuánto es U? No conozco. B, no conozco. ¿Cuánto es U? Cero. De una ecuación con una incógnita. Despejo P igual a. Entonces, esta columna, el número P resultó ser el 9. Prueba. 9 más 0. 9. U más B tiene que dar eso. Está bien, ¿verdad? Gracias a que arbitrariamente le puse acá el 0, voy a colocar acá, o acá, o acá. Entonces, esto más esto tiene que darme este número. Solo para las casillas llenas. Acá hay otra. Este 0, ¿qué número le sumo para que me dé 7? El 7. 7 más 0, 5. Está bien. Ahora este 9 más este número tiene que darme 18. ¿Cuánto sería? 9 más 9, 10. ¿Sí? Ahora, este número más este de acá tiene que darme 12. ¿Cuánto sería? 3, 9 más 3, 12. Ajá. Ahora, este número más este tiene que darme 10. ¿Cuánto sería? 7, 8, perdón, 5, 3 más 5, 8. Ahora, ese número más este tiene que darme 6. ¿Cuánto es? 1, 5 más 1, 6. Encontré los 4 B y los 3. Fíjense que lo que estamos haciendo es aplicar esta fórmula, esta ecuación. Lo que lo estamos haciendo directamente, ¿no? Es con esa ecuación. Ustedes, cuando hagan su programa para resolver, van a tener que usar esta ecuación. ¿Sí? En el software que van a hacer, no van a decir esto más esto, me da esto. Aplican la ecuación. ¿Sí? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, con las casillas llenas. Ahora vamos a las casillas vacías. Casillas vacías. Vacía, 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 vacía. 2, 4, hay 6 casillas vacías. Paso todo al otro lado. U y B pasa al otro lado. ¿Cómo queda mi ecuación? Así. C y J menos U menos B. Tengo que hacer las operaciones y ver. Si acá me dan números positivos, no se toman en cuenta. Si da negativos, se toman en cuenta. Dígame, para esta, ¿cuánto es C? 10 menos U, ¿cuánto es U? 5 menos B, ¿cuánto es B? ¿Cuánto me da? ¿Menos 4? Negativo. Basta que me dé un negativo que indique esto, ya no es la solución óptima. Ok, vamos a mejorar. Negativo, ¿ya? Yo voy a anotar provisionalmente acá. Provisionalmente dice ese número, ¿cuánto es? Después lo voy a borrar. Ahora hagamos lo mismo para esto. 14 menos 7 menos 5, 2 positivos, no me sirve. 16 menos 1,
15 menos 0, positivo, no me sirve. Acá, 20 menos 0, menos 3, 17, positivo, no sirve. Acá, 22 menos 1, 21, menos 9, ¿cuánto? 12, positivo. Acá, 16 menos 9, 7, menos 7, no me sirve. Solo me sirve lo negativo. Hay una sola que sirve negativo. Insta la marca. ¿Ya? Si hay más negativos, escojo la casilla donde me dé el mayor negativo. El número más negativo, esa casilla se escoge. Donde está la casilla marcada, voy a colocar el signo de la suma. Y tengo que armar un circuito. Circuito con líneas horizontales o verticales, pero no diagonales. Circuito quiere decir que paso por un punto de una casilla vacía. Tengo que llegar a una casilla llena y puedo torcer. Solo en las llenas se puede torcer, no en las blancas. Un circuito, miren, esto puede ser un circuito. Esta forma puede ser el circuito. Esta forma puede ser el circuito. Esta forma puede ser el circuito. ¿Ya? Puro líneas horizontales y verticales, pero no diagonales. Esto no, un circuito no puede ser así. No, esto está descartado. Bueno, en cada tabla un solo circuito se puede encontrar, solo uno. Y miren, acá está el circuito. De acá me vengo hasta esta casilla, de esta a esta. Acá la asignación puede ser esquina, de ahí me vengo hasta acá, miren. Hasta acá. De ahí puedo torcer hasta acá. Y de acá, de la casilla, vuelvo al punto de partida. Estoy saltando esta, no interesa. Se puede saltar. En las esquinas sí o sí tiene que haber asignación. Miren la que es 10, que es 40, que es 40. Menos de la chica. Puede ser esta forma, esta forma, esta forma, esta forma, menos. Entonces, jóvenes, una vez que esté el circuito, voy a marcar el número de la suma y de la resta, ¿ya? Acá en la suma, acá tiene que ser la resta, en las esquinas. Acá en la resta, acá tiene que ser la suma. Acá en la suma, acá tiene que ser la resta, igualmente en la suma. Alternando, suma, resta, suma. Muy bien. Fijémonos en todas las esquinas donde está el signo menos. Acá hay dos esquinas, esta y esta. ¿Cuál tiene la menor carga asignada? Acá en 10. Acá es 40. Es como la menor carga, el 10. Este número le vamos a restar a la casilla donde está el signo menos. Le vamos a sumar a la casilla donde está el signo más. La demás casilla llena no se toca. Vamos a comenzar hasta acá. Miren, AE es acá. Entonces 10 le vamos a sumar y le vamos a restar. Voy a decirnos de la suma, sumo 10, acá abajo, acá es 40, ¿no es verdad?
Le resto 10, 40 menos 10. De ahí viene, le sumo 40 más 10, 50. De ahí viene este, 10 menos 10, pero se coloca vacío, no se coloca el cero. Les explico después por qué, ya, queda vacío, y no colocamos el cero. Toda la otra casilla llena se mantiene. Acá había un 100, miren, acá se mantiene ese 100. Acá en el 9 había el número 40, se mantiene, no se ha tocado. En el 7 está el número 60, se mantiene. ¿Y no hay más? No hay más. Hay que comprobar por filas y columnas si está bien, ya, ahora es bien. 100 más 10, 110. 40 más 60, 100. 30 más 50, 80. Filas bien, en columnas, 100, 100. 10 más 40, 50 más 30, 80. 60. Está bien en filas y en columnas. Ustedes tienen que averiguar el nuevo código. Ya, y me dicen, por favor. ¿A eso? ¿Va? Ha mejorado, miren. Ha mejorado. Repite este procedimiento. ¿Hasta cuándo? Hasta que en las casillas vacías ya no den números negativos. Ahí se acaba. Thank you.
acá 18 menos 6 da 12. ¿Está bien? Sí, está bien. ¿Está bien, jóvenes? Sí, sí. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue? Casillas vacías. Hago usted el cálculo mentalmente. 14 menos 10, 4. Menos menos 2, 6. Positivo, ¿no sirve? Así es. Ahí no hay. Si no hay, ahí termina. Esta es la solución 1. Esta es la solución. El método de las piedras, arroyos, jóvenes, sirve indistintamente para